Vivimos en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. Hace unos 50 años, un grupo de científicos soñó un viaje épico. Sondas robóticas explorando todos los rincones de nuestro sistema solar y llevando un saludo de paz a posibles civilizaciones que pudieran encontrarse con ellas. Soy Caro Ferrari y esto es Universo en una caja. Explorar extraños, nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes, como en la serie, pero en la vida real. Sin embargo, hacer un gran tour por los planetas exteriores, los que están más allá del cinturón de asteroides después de Marte, no es simplemente viajar de planeta en planeta como si fueran estaciones de subte. Cada uno tiene distintas velocidades de órbita, lo cual los posiciona dispersos alrededor del Sol. En 1961, mientras la NASA estaba ocupada tratando de llegar a la Luna antes que Rusia, un estudiante de doctorado, Michael Minovich, durante una pasantía en el JPL, desarrolló los cálculos matemáticos para lograr la asistencia gravitatoria necesaria para viajar a otros planetas. Gary Flandro, un ingeniero espacial, basándose en el trabajo de Minovich, descubrió que lanzando una nave en la década siguiente, podría aprovechar que los gigantes se encontraban del mismo lado para explorarlos. Esta alineación se da aproximadamente cada 176 años. Which is a rare occurrence. And so there was a possibility of not just going to one of the outer planets, but four of them in one flight. Para 1972, las misiones Apolo habían sido canceladas y solo quedaba seguir la conquista del espacio mediante naves no tripuladas. Cuatro planetas, un solo viaje. La principal limitación era el tiempo y el combustible. Hace falta escapar a la fuerza gravitacional del Sol para alcanzar los planetas exteriores. El viaje a Neptuno podría llevar entre 30 a 40 años. Y en ese momento, la NASA no podía asegurar la vida útil de una sonda por más tiempo que unos meses. La asistencia gravitatoria arrojaría la nave acortando el tiempo de la travesía a 12 años, logrando velocidades impensadas. La ambiciosa misión, en principio, eran cuatro sondas llamadas TOPS, más conocidas como el Grand Tour. Irían a todos los gigantes, y dos de ellas hubieran visitado Plutón. Sin embargo, la NASA tuvo que recortar gastos y pasaron a ser solo dos sondas destinadas a Júpiter y Saturno. Los científicos no perdieron la esperanza de continuar a Urano y Neptuno, si todo salía bien, en las dos primeras paradas. A principios de los 70, se consiguieron los fondos para la construcción de las naves gemelas. En agosto y septiembre de 1977,
despegaron desde Cabo Cañaveral hacia su épica travesía. Apenas un par de semanas después de su lanzamiento, la Voyager 1 ya empezaría a hacer historia con esta foto. La primera de nuestro planeta y su satélite enteros y juntos en un mismo cuadro. Comenzamos a tomar conciencia de nuestra insignificancia en la vastedad del cosmos.